cambio en su artillería de la célula. Por ejemplo, la LH, en la fase lútea, la LH va a favorecer la síntesis de androstenediona para la teca interna. Esta androstenediona, como ustedes saben, va a salir a la circulación y también va a llegar a la célula de la granulosa. Mediante la FSH, la célula de la granulosa va a favorecer la síntesis de ese transportador de colesterol hacia la mitocondria. Entonces, el colesterol se transporta a la mitocondria. Habrá también una cantidad relativa de aromatasa para formar estrógenos. Sin embargo, también se producirá progesterona dependiente del colesterol en la fase lútea. Entonces, en la fase lútea tendremos síntesis de andrógenos, androstenediona, andrógenos en la sangre. Estos andrógenos se convertirán a estrógenos, pero esto es lo mismo que hemos visto en la fase folicular. Pero a la vez, también tendremos creación nueva de progesterona, dependiente de ¿quién? Del colesterol y de esta enzima, que es una enzima transportadora, una proteína transportadora rápida del colesterol hacia la mitocondria. Estos efectos son mediados ¿por quién? Por FSH y LH en la capa de la granulosa. Recordando que en la fase folicular la LH solamente actúa sobre la capa de la teca interna. En cambio, en la fase lútea la LH actúa tanto en la teca interna como en la granulosa. Por eso es que le cambia la artillería de enzimas a esta célula. Entonces, acá también va a actuar el IGF-2, factor de crecimiento insuliniforme tipo 2, para favorecer la esteroidogénesis a nivel de las células de la granulosa y de la teca. Entonces, diferencias entre la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular solamente secreta estrógenos y una cantidad de andrógenos. La fase lútea secreta andrógenos también, y estrógenos y progesterona. Entonces tenemos todos esos derivados de la fase lútea y de la fase folicular. Ahora, existen algunas hormonas que se secretan a nivel del ovario y que no son derivadas del colesterol. Son hormonas peptídicas, se llaman inhibina, activina y folistatina. La inhibina es una hormona peptídica que tiene dos formas, la inhibina A y la inhibina B. Principalmente la inhibina de tipo A es secretada por la LH y la inhibina de tipo B es secretada por la FSH. Ahora, ¿qué es lo que va a diferenciar la inhibina A de la inhibina B? La cadena beta. La cadena alfa es una cadena invariable, la cadena beta es la que diferencia a ambas. No solamente se secretan en el ovario, se secretan también en la corteza de las suprarrenales, la hipófisis y la placenta. La mayor cantidad de esta inhibina proviene de las células de la granulosa, es decir, la producción mayor se da a nivel ovárico y la función principal de la inhibina es suprimir a la FSH. Entonces la inhibina es una enzima que se encarga, es una hormona que se encarga de suprimir el eje ovárico a nivel solamente de la adenohipófisis, disminuyendo los niveles de FSH por la adenohipófisis. Acá tenemos la activina. La activina estimula la liberación de FSH y favorece también la acción del FSH en el ovario. La activina, como dice, actividad, ¿no es cierto? Aumenta la actividad de la FSH, como lo vimos en el gráfico inicial. Entonces, esta activina se produce también en la célula de la granulosa y también se produce en la misma adenohipófisis. Entonces, las células adenohipoficiales que producen activina hacen que esta activina, en la misma hipófisis que ha sido producida, aumenta la función de la FSH en la hipófisis. Y aparte, las células de la granulosa que generan activina hacen que la activina incremente su función o incremente la función del FSH a nivel ovárico. Entonces la activina actúa en el lugar donde es sintetizado. La activina de la adenohipófisis actuará en la hipófisis, la activina del ovario actuará en el ovario. En la fase folicular temprana, la activina va a inhibir la formación del DEA, que es un precursor de andrógenos. En cambio, en la fase folicular tardía, la activina va a estar disminuida. En la fase folicular tardía, al estar disminuida, van a incrementarse los niveles de inhibinas, y las inhibinas van a estimular la formación de andrógenos o de androstenediona en la fase folicular tardía.
Por lo tanto, en la fase folicular temprana tendremos poca androstenediona. Si es que hay poca androstenediona, tendremos poco precursor de estrógeno. Entonces, en la fase folicular temprana habrá una pequeña cantidad de estrógenos. En la fase folicular tardía tendremos más andrógenos, por lo tanto más precursores de estrógenos. Entonces, tendremos una mayor cantidad de estrógenos en la fase folicular tardía. La folistatina lo que hace es ligarse a la activina e inhibir su actividad a cualquier nivel, tanto a nivel adenohipofisiario como a nivel ovárico. Pregunta: la activina, una de cuyas acciones es estimular la secreción y actividad de la FSH, es producida por el hipotálamo. Falso. La hipófisis es verdadero. Las células de la granulosa también es verdadero. Entonces solo son correctas la B y la C. Vamos al ciclo menstrual. Vemos que el ciclo menstrual tiene todos estos componentes. Tiene una parte que es hormonas gonadotrofinas, en donde vemos que la línea de color marrón pertenece a la secreción de FSH. Vemos que la FSH es más alta en la primera fase, antes de la ovulación. Entonces es más alta en la fase folicular. La LH es más alta en la fase lútea. La LH es prácticamente cero en la fase folicular. Pero vemos que acá en la ovulación tiene que haber un pico tanto de FSH como de LH para que pueda darse la ovulación. Seguimos acá. En la fase folicular, que es antes de la ovulación, la FSH favorece la síntesis de estrógenos. Entonces tendremos una cantidad pequeña de estrógenos en la fase folicular temprana, porque tenemos disminución de la producción de andrógenos. En cambio, en la fase folicular tardía, los estrógenos se incrementan, y se incrementan tanto que llegan a niveles pico. Sin embargo, luego de la ovulación, los niveles de estrógenos van a empezar a decrecer. Aparte, la progesterona en la fase folicular es muy baja. Sin embargo, en la fase lútea, después de la ovulación, recordando que después de la ovulación se forma el cuerpo lúteo, este cuerpo lúteo va a favorecer la síntesis de enzimas que van a hacer que el colesterol se convierta en progesterona. Entonces, en la fase lútea, la progesterona es la que prima. En la fase folicular, prima el estradiol. ¿Qué más? Vemos acá que la temperatura. La temperatura se incrementa 0,5 grados centígrados en el día 14, es decir, en el día que se va a ovular. Entonces, esto se usa como método anticonceptivo también, este concepto. Otra cosa, el ciclo ovárico. La primera fase es la fase folicular, como vemos acá. La fase intermedia es la fase de la ovulación misma. Y la siguiente fase es la fase lútea, con formación del cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo degenerativo. Finalmente, todos estos cambios no solo se expresan a nivel ovárico, también se expresan a nivel endometrial. Entonces vemos que la fase folicular coincide con una fase del endometrio que se llama la fase proliferativa del endometrio. Y esta fase proliferativa del endometrio está a cargo de los estrógenos. Los estrógenos son hormonas que se encargan de la proliferación celular. Por lo tanto, la fase proliferativa del endometrio está a cargo de los estrógenos. Después de la ovulación, este endometrio se vuelve secretor. Entonces, la fase proliferativa pasa a ser fase secretora del endometrio. Y esta fase secretora, mediada por la progesterona. El control hormonal del ciclo menstrual. En la fase folicular temprana, tenemos niveles de FSH y LH que actúan a nivel del ovario, haciendo que se produzcan estrógenos a partir de andrógenos, pero es una cantidad de estrógenos leve. En la fase folicular media se producen más estrógenos. Entonces, todos los estrógenos que se producen a este nivel tienen acciones sobre el folículo, hacen que el folículo empiece a agrandarse, a crecer. Pero acá en la fase folicular media los estrógenos empiezan ya a estimular a la inhibina, y la inhibina empieza a inhibir el eje por vía de la FSH. Entonces, a partir de la fase folicular media tendremos niveles más elevados de inhibina cada vez. La inhibina inhibe el eje de la FSH, pero la LH sigue. Entonces vemos que mientras vamos avanzando en la fase folicular, la LH empezará a aumentar,
y la FSH empieza a disminuir. Acá también, en la fase folicular tardía y llegando a la ovulación, también acá tenemos la FSH, que ejerce un efecto para producir estrógenos y también ahora progesterona mediado por la LH, y acá se da la ovulación. Es acá cuando existe un pico de LH. Este pico de LH se da inicialmente por la actividad inhibitoria de la inhibina sobre la FSH, lo que hace que la LH se eleve. Se eleva tanto que a partir del día 14 la LH hace un pico, que es el estímulo principal para la ovulación. Finalmente, cuando ya estamos en la fase lútea, existe producción de estrógenos y progesterona directamente por el cuerpo lúteo. Entonces, estos estrógenos y progesterona va a ejercer un efecto retroalimentador negativo sobre el hipotálamo, lo cual va a disminuir los niveles de FSH y LH. Por lo tanto, la FSH y LH en la fase lútea van a empezar a disminuir, lo que va a hacer que a la larga este cuerpo lúteo empiece a degenerarse. ¿Qué pasaría si es que existe un embarazo? Durante el embarazo, la gonadotrofina coriónica que se produce a nivel de la placenta favorece el desarrollo del cuerpo lúteo, disminuye la involución del cuerpo lúteo. Sin embargo, como no hay embarazo y no hay gonadotrofina coriónica, este cuerpo lúteo va a ir a la degeneración. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un pico de LH? Cuando hay un pico de LH, hay un pico también de formación de progesterona. Este pico de formación de progesterona lo que va a hacer es favorecer la ovulación mediante dos mecanismos distintos. Va a debilitar la pared del folículo por acción de enzimas proteolíticas como la colagenasa y va a hinchar el folículo, es decir, lo va a llenar de líquido. Al hincharlo, va a disminuir la resistencia de la pared del folículo. Entonces, al final el folículo se va a romper y va a salir el ovocito. Recordando que los estrógenos no solamente se forman en los ovarios, sino también se pueden formar en los tejidos periféricos. Por ejemplo, acá tenemos andrógenos provenientes de la corteza suprarrenal, la capa reticular. Tenemos andrógenos provenientes de los ovarios, provenientes de la teca interna. Ahora, algunos de esos andrógenos son convertidos a estrógenos por la aromatasa, lo cual hace que los estrógenos circulen y hagan funciones fisiológicas. Pero algunos de esos andrógenos no se convierten en estrógenos y viajan como andrógenos en la sangre. Al viajar como andrógenos en la sangre, van a llegar al tejido celular subcutáneo del paciente o de la persona. Y en el tejido celular subcutáneo tenemos una enzima que se llama aromatasa. Entonces, en el tejido celular subcutáneo podremos ver que los andrógenos se convierten a estrógenos. Primero, la androstenediona se convertirá a E1 o estrona, y la E1 se convertirá a E2 o estradiol, y pasarán a la circulación y luego llegarán al tejido periférico. Entonces, los estrógenos pueden ser obtenidos a partir del ovario o a partir del tejido adiposo. Las personas que tengan mucho tejido adiposo podrán tener más concentraciones de estrógenos en el cuerpo, entonces más riesgo de rasgos femeninos. Metabolismo de los estrógenos. Acá tenemos la formación desde androstenediona a estrona y a estriol. Perdón, a estrona y a estradiol. Este es el cuadrado que hemos visto hace rato. Los dos estrógenos que tienen función, el estradiol, que es la función más potente, y la estrona, función menos potente. Pero cuando estos estrógenos pasan por el hígado, se van a metabolizar y se van a convertir en un estrógeno que no tiene función, que no tiene acción, o que su acción es tan leve que no se considera, que es el estriol. El estriol es un estrógeno simplemente de eliminación, un estrógeno de excreción. Entonces, de esta manera, a través o formando estriol, es como los estrógenos se van a excretar. Acá está el ciclo endometrial, como hablé. La fase proliferativa, la primera parte, coincide con la fase folicular por acción de los estrógenos, la fase secretora por acción de la progesterona, y luego la fase menstrual, cuando ya toda la capa del endometrio que se había formado, todo este grosor del endometrio se destruye y se cae. ¿Por qué se da la menstruación? La menstruación se da por una caída brusca de estrógenos y progesterona. Esta caída brusca de estrógenos y progesterona va a generar un vasoespasmo. Vasoespasmo en todas las arterias que van a irrigar el endometrio.
las arterias transversales, arciformes, rectas, basales y espiriformes. Estos cinco tipos de arterias, principalmente las últimas, son las que van a hacer vasoespasmo. Entonces, como hay vasoespasmo, hay isquemia. Si hay isquemia, hay necrosis. Entonces, las capas más externas del endometrio se van a empezar a necrosar. Al necrosarse, se van a despegar del resto del endometrio y del miometrio y se van a descamar y van a pasar hacia la cavidad uterina. Luego, posteriormente, se van a caer en forma de sangre. Se van a liberar algunas sustancias como las prostaglandinas para favorecer la contracción del endometrio. En este caso, la prostaglandina F2 alfa se va a favorecer una contracción uterina y la expulsión del contenido. Y también se ha podido ver leucorrea durante la menstruación, que podría fisiológicamente podría significar una defensa de la madre contra algunas infecciones oportunistas en ese estadio. Acá tenemos los estrógenos nuevamente: estradiol, estrona y luego estriol. El estriol es un derivado de la estrona. El estradiol se convierte en estrona y la estrona en estriol para excretarse a nivel hepático. Es por eso que las personas que tienen insuficiencia hepática o daño hepático, el estradiol y la estrona no pueden convertirse a sus metabolitos inactivos. Por lo tanto, existe un incremento de hormona de estrógenos en la sangre en una persona que tiene falla hepática. Las funciones de los estrógenos son las siguientes. Principalmente son dos. Son promitóticos, es decir, los estrógenos favorecen la mitosis, favorecen la reproducción celular, la multiplicación celular y favorecen el depósito de grasa en los tejidos subcutáneos. Esas dos cosas son las principales que hacen los estrógenos. También favorece el desarrollo de los órganos sexuales femeninos, tanto secundarios o externos, o también órganos internos. El crecimiento inicial de las mamas, van a disminuir la actividad osteoclástica de los huesos y favorecen la fusión temprana de las epífisis con las diáfisis. Entonces, como los estrógenos favorecen la fusión temprana de las diáfisis con las epífisis, favorecen el crecimiento, sobre todo en las mujeres, acelerado hasta los 15 años, pero como es fusión temprana, hasta ahí nomás crecen. Es por eso que el crecimiento en una mujer es hasta una edad menor que en el crecimiento que se puede ver en un varón. También favorecen el aumento ligero de las proteínas totales en el plasma, de las proteínas totales a nivel corporal. Favorece la vascularidad de la piel y la reabsorción renal de sodio y agua. Son las funciones generales de los estrógenos. Ahora, algunas funciones de la progesterona. La progesterona es una hormona que tiene la función principalmente de favorecer la capacidad secretora a nivel del útero. También a nivel de las trompas de Falopio favorece la secreción de moco. A nivel de los lobulillos y alveolos mamarios favorece su desarrollo. Por eso es que se dice que la progesterona le brinda el carácter secretor a una mama. Sin embargo, la progesterona no puede hacer que una mama secrete directamente leche. Para eso tiene que intervenir la prolactina. La progesterona reduce las contracciones uterinas, posiblemente actuando como antagonista de la oxitocina. Finalmente, no produce secreción real de leche de la progesterona. Ahora, hablando un poco sobre el acto sexual femenino, existen varias partes. La estimulación inicialmente es psicológica o sexual local. En esto es en donde el hombre se diferencia de los animales. Por ejemplo, los animales solamente no necesitan de una estimulación ni local ni psicológica. En cambio, el varón y la mujer sí. La erección y la lubricación son procesos dependientes de la activación del sistema nervioso parasimpático, en donde lo que se va a producir es formación de líquido, y el orgasmo viene a ser la activación del sistema nervioso simpático y la inactivación del sistema nervioso parasimpático con contracciones uterinas, etc. Y la resolución cuando todo regresa al estado normal. Algunas vías de respuesta sexual. Cuando va a haber el acto sexual femenino, existen receptores a nivel de todo el tracto sexual femenino que se van a coordinar a través de los plexos sacros a niveles inferiores, S2 a S4. Pero estas vías también van a ser coordinadas en centros, en las vías más centrales. Por eso que le decía que esto es algo que nos diferencia de los animales.
Función testicular. Para saber un poco sobre función testicular hay que saber histología del túbulo seminífero. Entonces, si es que vemos este esquema, este vendría a ser un túbulo seminífero. La parte de afuera vendría a ser el tejido conectivo o el tejido intersticial. Y esta vendría a ser la luz del túbulo seminífero. Entonces, si vemos acá un túbulo seminífero, vemos que las primeras células, las más periféricas, son las espermatogonias. Acá tenemos unas células pequeñas, que son las células de Sertoli, que son células de sostén. Y las espermatogonias, desde la parte periférica hasta la parte central, van a empezar a transformarse en células masculinas, pero más diferenciadas, hasta formar espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides. Entonces, la función de la célula de Sertoli es incrementar los procesos en donde la espermatogonia se convierta a espermátide y a espermatozoide. Eso es lo que hace la célula de Sertoli. Entonces, vemos acá, cuando hablamos de ciclo ovárico, vimos que la LH se encargaba de activar a las células de la teca interna y la FSH se encargaba de activar a las células de la granulosa. Igual, la teca interna era más externa y la granulosa era más interna. Del mismo modo acá, la LH se encarga de activar a las células que se encuentran en este espacio, que es el espacio por fuera del túbulo seminífero, el espacio intersticial. En este espacio intersticial nosotros encontraremos a unas células triangulares, que son las células de Leydig. Entonces la LH con L estimula a las células de Leydig. Mientras tanto, la FSH, que en la mujer era la estimulante de los folículos, en el varón será la estimulante de la célula de Sertoli. LH con Leydig, FSH con Sertoli. Vemos acá, la LH lo que hace es que las células de Leydig produzcan testosterona. Esta testosterona va a favorecer el crecimiento y la división de algunas células germinales provenientes desde la espermatogonia. Esta testosterona es convertida a estrógenos a nivel del túbulo seminífero, dentro del túbulo seminífero, por las células de Sertoli. Estos estrógenos favorecen la espermatogénesis, es decir, en la transformación desde espermatogonia hasta espermátide. Pero la FSH también favorece la espermiogénesis, es decir, la transformación desde espermátide hasta espermatozoide. Entonces, la LH se encarga más que todo de producir testosterona y la FSH de producir estrógenos y favorecer la transformación desde espermatogonia hasta espermatozoide. Acá vemos un esquema, células de Leydig que producen testosterona, una parte estradiol, y esta testosterona va a ingresar a las células de Sertoli para que la célula de Sertoli produzca estrógenos. Aparte, esa testosterona también va a tener un efecto sobre el flujo tubular a nivel de los túbulos seminíferos. El mecanismo de acción de la testosterona es simple. Como es una hormona esteroidea, va a actuar a nivel nuclear. Entonces, a nivel nuclear va a unirse a un receptor, síntesis de RNA mensajero, proteínas. Estas proteínas se van a expresar de múltiples maneras. Una de las maneras importantes en donde se expresa esta proteína es la diferenciación sexual en el embrión, cuando se estimula el conducto de Wolf y se inhibe el conducto de Müller. De esta manera es como podemos diferenciar el sexo desde que estamos intraútero. También se encarga de la virilización externa en los púberes. Entonces, las funciones de la testosterona en general son varias, pero la función más importante es el anabolismo de proteínas. Tiene otras: desarrollo en el feto de los caracteres sexuales, el descenso de los testículos hasta el escroto. Si es que esto no sucede, ocurre la criptorquidia. Favorece la distribución del vello corporal en la cara, en el cuerpo y en el tronco. Hipertrofia de la mucosa laríngea para agravar la voz. Aumenta el grosor de la piel y aumenta la secreción por las glándulas sebáceas. Incrementa la matriz ósea y la retención de calcio. Aumenta la tasa de metabolismo basal. Incrementa el número de eritrocitos y la reabsorción renal de sodio y agua.
Este aumento en el número de eritrocitos es mayor con la testosterona y menor con los estrógenos. A esto se debe que el hematocrito en el varón sea de 45 y el hematocrito en la mujer sea de 42. Por eso es que el hematocrito en el varón es mayor. La reabsorción renal de sodio y agua es mayor con la testosterona. Por eso es que la volemia en el varón también es mayor que la volemia en la mujer. La testosterona se metaboliza de la siguiente manera. Puede formar metabolitos activos por medio de la enzima 5-alfa-reductasa, va a convertirse en dihidrotestosterona, y también puede convertirse en estradiol por la aromatasa. Esta aromatasa en el varón, principalmente a nivel de la grasa, del tejido de las células adiposas. Y también puede transformarse hacia metabolitos inactivos, metabolitos de excreción, como la androsterona o la etiocolanolona. Los niveles de testosterona por etapas. Vemos que en la gestación tiene que haber una elevación de testosterona, porque si es que no existe elevación de testosterona, el conducto de Wolff nunca va a aparecer y va a evolucionar el conducto de Müller, entonces existiría una feminización testicular. En la infancia temprana también tiene que haber una elevación de testosterona y se eleva en realidad a nivel de la pubertad para aumentar los caracteres sexuales secundarios. El recorrido que hace el espermatozoide desde los testículos hasta que sale de la uretra es: en el epidídimo maduran, luego se van a almacenar en el conducto deferente. La capacitación, que viene a ser a nivel ya del aparato sexual femenino, es decir, los dos primeros pasos son pasos del recorrido del espermatozoide que hace dentro del cuerpo del varón. La capacitación la hace dentro del cuerpo de la mujer. Por ejemplo, en los fluidos del útero y las trompas de Falopio van a eliminar algunos factores inhibidores del movimiento. Se dice que las espermátides, cuando se convierten en espermatozoides, estos espermatozoides son espermatozoides inmaduros porque no pueden moverse. O sea, tienen capacidad de movimiento, pero por sí solos no pueden moverse. Se dice que es por algunos factores inhibidores. Entonces estos factores inhibidores de movimiento son eliminados por los fluidos del útero y las trompas de Falopio. Además, el acrosoma del espermatozoide tiene una capa de colesterol arriba. Entonces se dice que el espermatozoide, como va hacia arriba en el trayecto, ese movimiento ascendente hace que el colesterol se desprenda. Además, va a aumentar la permeabilidad de los iones calcio. Entonces esto va a hacer que el calcio ingrese al espermatozoide y el flagelo se pueda mover mejor. En todo esto consiste la capacitación. Finalmente, la reacción acrosomal, que es la reacción que existe entre el acrosoma y la zona pelúcida, para que el acrosoma libere la hialuronidasa y el contenido nuclear del espermatozoide puede ingresar. Acá tenemos un cuadro que especifica la composición del semen humano, que en algunos casos se puede ser motivo de pregunta. Las vesículas seminales aportan aproximadamente el 60% del volumen total. El pH del semen humano tiende a ser siempre más básico que ácido. El 20% del semen está producido a nivel prostático, y el semen humano tiene amortiguadores o sistemas buffer. Estos sistemas buffer son el fosfato, el bicarbonato y también la hialuronidasa. En cuanto al acto sexual masculino, es un poco diferente del femenino. También tiene receptores sensitivos, receptores a nivel de la piel, a nivel de los órganos sexuales masculinos, que van a ser integrados a nivel del plexo sacro. Sin embargo, tiene que existir un estímulo de los centros altos o del sistema nervioso central para que pueda desarrollarse el acto sexual masculino. Repito, en esto es en lo que nos diferenciamos de los animales. Y las etapas son cinco, básicamente. La erección y la lubricación se encargan de estas dos etapas, se encarga el sistema parasimpático. En el caso de la erección, porque favorece la vasodilatación de la arteria cavernosa y erección del pene. La lubricación también, por la estimulación de la secreción glandular de las glándulas uretrales y las glándulas de Cooper o vulvaretrales para secretar moco. De todo esto se encarga el sistema parasimpático.
La emisión que estimula la formación de semen acción por el nervio simpático. Es decir, la emisión está a cargo del sistema nervioso simpático y la eyaculación también está a cargo del sistema nervioso simpático. Entonces pueden ser motivos de preguntas las dos etapas primeras, sistema nervioso parasimpático, y las dos últimas, sistema nervioso simpático. Y la resolución es cuando ya todo vuelve al estado normal. Eso es todo, muchas gracias.